días. Bueno, pues aquí estamos para continuar. Entonces tendremos un receso a las 11, ¿verdad? Bien, aun cuanto ayer llegamos a este momento de la unidad nacional, a moción de uno de ustedes, voy a regresar mínimamente a destacar un hecho particular, que es que en 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional, y que antes, que en medio tuvo otro nombre, Partido de la Revolución Mexicana, PNR, PRM y PRI. El año de 29 es un año muy particular porque en él se funda el partido, ocurre una de las últimas rebeliones militares que se han registrado en la historia de México del siglo XX, la encabezada por el general Gonzalo Escobar. Se celebran elecciones, las primeras elecciones que van a estar, bueno, donde hay un candidato por este Partido Nacional Revolucionario frente a un personaje de oposición muy significativo que fue José Vasconcelos. Y bueno, en torno a la génesis del Partido Nacional Revolucionario, coinciden los estudiosos de esta de esa organización en el hecho de que se trata de una gran confederación de partidos, es decir, trata de superar la existencia de una infinidad de partidos locales, regionales, dada la crisis por la que atravesaban entonces los partidos que llegaron a difícilmente a ser nacionales en la década de los 20, y que con esto se iban a coordinar y controlar las acciones de todas las gentes que estaban comprendidas dentro de la herencia de la Revolución Mexicana. Como acto discursivo es importantísimo el surgimiento del PNR porque va a ser, digamos, se va a crear una especie de absolutismo en el sentido de la revolución soy yo, es decir, la revolución igual a PNR, después la revolución igual a PRM y después el PRM se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, es todavía más, se apropia todavía más de la revolución. Y finalmente el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el factor con siempre es la palabra revolución en la nomenclatura de los tres partidos, bueno, tres partidos distintos y uno solo verdadero, que conserva la palabra revolución o revolucionario como distintivo particular. Sobre esto será, bueno, girará toda esta segunda parte de lo que me toca dentro de este diplomado. Y conforme pasa pasa la primera década de existencia del partido PNR y luego PRM, la identificación del gobierno, Estado, partido con la Revolución Mexicana, pues se va dando y el discurso revolucionario va a estar, o el discurso gubernamental va a estar siempre identificado con la revolución. Pero como ya subrayé ayer, la crítica desarrollada por don Luis Cabrera, pronto van a surgir nuevos críticos, tanto oriundos del mismo sistema como externos. Bueno, la crítica más externa provendría de aquellos que no militaron jamás dentro de la revolución, que con la excepción hecha de Manuel Gómez Morín, que originalmente sí estaba dentro, pero se sale y se enfrenta y se reúne con antiguos opositores a la Revolución Mexicana.
Desde dentro surgirá como crítico más temprano de la Revolución Mexicana, don Jesús Silva Herzog, es decir, después de Luis Cabrera, se le otorga un segundo lugar, cronológicamente hablando, a don Jesús Silva Herzog, que en 1942 publica en su revista, en la revista Cuadernos Americanos, un artículo en el que establece la distancia de la revolución de entonces y la de ahora, a la que llega a la conclusión en un siguiente artículo que se llama La revolución es un hecho histórico. Aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la consideración de revolución como hecho y la consideración de una revolución de entonces y de ahora. Lo de entonces y ahora, pues es, digamos, el mismo patrón que había seguido don Luis Cabrera con sus recuentos de cada 20 años, de que cuando se cumplían 20 años de algo significativo de la revolución, don Luis Cabrera llamaba la atención sobre cómo se había establecido una gran zanja entre una revolución que él consideraba la auténtica y una revolución que se había vuelto discurso, pero solamente discurso, y su realidad ya no tenía que ver con lo que había planteado la revolución originaria y auténtica. Estos artículos creaban mucha polémica, enseguida propiciaban contradiscursos, y sin embargo, pues quedaba más fuerte el peso de la crítica. Por cierto, todo este material, tanto lo de Cabrera como lo de Silva Herzog y otros que vendrán después, fueron recogidos al final de la década de los 60 en un libro elaborado, una antología elaborada por el profesor norteamericano Stanley Ross, en un libro que se llama ¿Ha muerto la Revolución Mexicana?, entre interrogaciones, en el que recoge todos estos materiales de crítica y de contracrítica a este discurso de la revolución. Este libro, sobre el cual hablaré también un poco más adelante, fue significativo, y ahora pues simplemente lo pongo como referencia. Es un libro que tal vez todavía sea relativamente fácil de conseguir y que tiene la utilidad de recoger pues todo este material que solo pues era accesible en las revistas en las que se publicó originalmente, o a veces estaba recogido también ya en antologías de textos de los autores. En fin, Silva Herzog establece que la Revolución Mexicana, allá en 1942, es un hecho histórico, y con un hecho histórico quiere decir que es algo que tuvo vida en el pasado, pero que ahí se quedó en el pasado y no tiene referencia con respecto al presente. Silva era economista y subraya aspectos cuantitativos sobre el escaso beneficio que ha traído la práctica gubernativa al presente, y que pues no correspondía con las expectativas que había planteado la revolución. En 1946 viene, sin embargo, el artículo tal vez más penetrante. De hecho, son igualmente duros Cabrera, Silva Herzog y el que viene. El que viene es un texto de Daniel Cosío Villegas que se llama La crisis de México, publicado también en Cuadernos Americanos, poco tiempo después recogido en un libro que tiene ensayos de Cosío Villegas, llamado Extremos de América. Ahí está publicado el texto este, La crisis de México. Y bueno, es un texto sorprendente, es un texto muy actual. Acaba de cumplir 50 años de haber sido escrito
y sin embargo texto muy vivo, que todavía le dice mucho al lector de 1996-97, es decir, transcurridos 50 años, el texto conserva una frescura enorme. Igual el tono inicial del artículo es la confrontación de la expectativa revolucionaria contrastada con la realidad presente, en este caso en el año de 46, cuando está por tomar la banda presidencial el licenciado Miguel Alemán. El texto está escrito unos pocos meses, creo que es del mes de octubre, no estoy muy seguro, no tengo el dato aquí apuntado, pero me parece que es está firmado en el mes de octubre de 46, ya por terminar el gobierno de Ávila Camacho. En fin, lo de menos, sí me acuerdo, del segundo semestre del 46. Y entonces pasa don Daniel Cosío Villegas a hacer una revisión de los sectores integrantes del gobierno, el papel que desarrollan el presidente, el Congreso, y también a revisar cómo está funcionando el país en los aspectos agrario, económico en general, político, social, etcétera, es decir, un análisis de qué le está pasando al país en 1946, contrastado con, como ya he dicho, con la expectativa revolucionaria, y plantea una situación de crisis. No es el primero, pero dado que esta palabra, como estaba conversando con alguno de ustedes hace un momento, pues desde ahí está presente y parece que no nos abandona recurrentemente la noción de que México se encuentra en una crisis. Cosío Villegas así lo veía, es un hombre que para esos años andaba pues próximo a cumplir su propia cincuentena, todavía no tenía 50 años, ya mérito debe haber tenido 48, si no me equivoco, y pues veía que el país estaba en crisis en ese renglón, en el renglón de una incoherencia entre lo que lo daba ideológicamente y la realidad. No se habían cumplido las metas de la Revolución Mexicana. Y bueno, desde luego que este artículo cae profundamente mal en los círculos gubernativos y provoca, más que ningún otro tal vez, una reacción en cadena, una reacción periodística en cadena muy interesante, porque vendrán a contradecir a Cosío voces de muy diferente índole, desde luego las voces oficiales no callarán, ni al contrario, Cosío provocará que mucha gente reflexione en la revolución, y una de estas gentes que, según recuerdo, falleció este año de 97, Alberto Morales Jiménez, establece una idea de la revolución permanente. El nombre es de evidente origen trotskista. Trotsky había escrito un texto que tiende a establecer la idea de que una revolución debe estar permanente, debe estar siempre reciclándose para funcionar como tal. Y bueno, con esta inspiración nada más nominal, de origen trotskista, pero que en el contexto del discurso del señor Morales Jiménez no tenía nada de trotskista, establece que la Revolución Mexicana es una revolución permanente, que siempre se está renovando y que no necesita estarse confrontando con
la originaria, sino que al contrario, la propia revolución se reinterpreta a sí misma y retula nuevamente otras metas inspiradas en las antiguas. En fin, hace un buen ejercicio de retórica para tratar de contracriticar a lo que Stanley Ross llamó los sepultureros o los enterradores de la Revolución Mexicana, o sea, en la trilogía Cabrera, Silva, Herzog, Cossío, que habían molestado demasiado al gobierno, y pues dice que no, que no tienen razón, porque la revolución es permanente y su permanencia significa que está siempre reinterpretándose y postulando un nuevo camino a superar. Otro crítico de Cossío Villegas, pero también crítico del sistema, era el entonces y siempre militante comunista José Revueltas, indudablemente una de las personas, los intelectuales de izquierda más inteligentes que ha tenido nuestro país. Revueltas, que era siempre tan inteligente que no tardaba nada en autocriticarse a sí mismo, escribe un artículo en el que dice: sí tiene razón Cossío Villegas, desde luego, pero le falta conocer la historia, el desarrollo histórico de México para poder fundar bien sus ideas, su crítica al sistema mexicano. Según el propio Enrique Krause, que ha estudiado a Cossío Villegas, este texto de Revueltas le hizo mucho ruido a don Daniel cuando subraya a Revueltas que le faltaba conocer mejor la historia. En aquel tiempo Cossío Villegas no era historiador, y que lo manda, entre otras cosas, a estudiar historia, a convertirse en historiador, y de ello pues sacará Cossío una gran experiencia. Otros críticos, digamos, desde un ángulo entre independiente y oficial, anticosiístas, fue por ejemplo don Luis Chávez Orozco, que replica a Cossío, pues en una, no podría entrar en la idea misma de la revolución permanente de Morales Jiménez, pero tendiendo a borrar esa separación temporal que establecen los críticos más radicales de la revolución. Y con esto, digamos, con este ambiente decadente del discurso, se va a fundar uno de los regímenes políticos que más, que van a ir demostrando en la práctica precisamente esta superación de la Revolución Mexicana. De hecho, saliéndome un poco del hilo narrativo, quienes nos hemos dedicado a hacer historia de la Revolución Mexicana, sí nos tenemos que, o nos tuvimos que enfrentar a la separación entre una retórica discursiva, digamos, esta idea de la revolución permanente que acabó por envolvernos a todos y tuvimos que entrar con machete para desbrozar terrenos y poder establecer dónde sí, dónde no hay revolución mexicana o hasta dónde llega. Para entonces se empezó a discutir hasta dónde llegó o si todavía había revolución mexicana. Desde luego que la posición oficial era que la revolución era permanente, pero ya empezó, gracias a estos ejercicios críticos, empezó a hablarse de un posible fin de la revolución mexicana en cuanto tal. No había consenso en ese sentido. Podría empezar a pensarse que la revolución pudo haber llegado hasta 1940, pero otros la veían nada más como el ejercicio de las armas y la
terminaban entre 17 y 20, y en fin, se empezó a mover esta discusión en torno a la duración y en su caso vigencia de la Revolución Mexicana. El caso es que suceden cosas que sí definitivamente establecen una distancia normal, natural, vital con la Revolución Mexicana, y es el hecho de que los cuadros gubernativos empiezan a sustituir, los nuevos cuadros gubernativos empiezan a sustituir a los viejos cuadros, a los directamente emanados de la Revolución Mexicana. Se da el cambio natural, generacional, pero no se quiere dar el cambio discursivo, y es que empieza a acarrear dificultades a quien quiere hacer una historia pues más auténtica o más puntual de la revolución. Siempre se me va la fecha de nacimiento de Miguel Alemán, pero pues él ya nace, digamos, él es niño cuando sucede la Revolución Mexicana, ya no es un actor de la revolución, puede ser testigo temporal de la revolución, pero testigo pasivo, no es activo. A él no le toca, él emerge, él es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria en la generación 2024, es decir, y luego pues de ahí va a estudiar leyes en la Universidad Nacional, la segunda mitad del test. Está en el movimiento, en el movimiento de 29, va a firmar un manifiesto contra la reelección de Obregón, justamente. Él no es tan acusadamente, o no es acusadamente vasconcelista como lo fueron congéneres suyos como Adolfo López Mateos o Manuel Moreno Sánchez, que sí militaron en las filas del vasconcelismo, pero generacionalmente pues va con ellos. Es decir, es gente que ya no estuvo propiamente en la Revolución Mexicana y que inclusive trazan una distancia generacional con los revolucionarios. Una interesantísima novela de otro congénere da mucho esa sensación, Las palabras perdidas, de Mauricio Magdaleno. Es un texto que me gusta porque, aparte de narrar la campaña de Vasconcelos de 29, en Las palabras perdidas subraya Magdaleno muy bien su distancia con respecto a su propio padre, que era pues un revolucionario que veía con mucha simpatía al general Obregón, y ya él como estudiante joven traza su distancia, o establece, pinta su raya con respecto a los revolucionarios. Esto contradice desde luego el discurso hegemónico panrevolucionario, porque la gente del 29 quiere establecer su línea, reclama su generación, en algún sentido le hacen caso al gran teórico de las generaciones, a Ortega y Gasset, además, y quieren pintar su raya con respecto a los revolucionarios. Después, cuando ya en el poder sienten que no pueden ofrecer todavía nada a cambio, bueno, pues se cubren con el manto de la revolución, aunque lo más seguro es que ya no lo creen, sino simplemente lo reproducen. La función discursiva oficial entra en el tropo de la ironía, es decir, vamos a expresar lo contrario de lo que realmente hacemos o hacer lo contrario de lo que estamos diciendo. Eso quiere decir ironía, hacer lo contrario de lo que está uno, decir lo contrario de lo que se hace o viceversa. Entonces, entra en juego un gobierno en el que se subrayan nuevos rasgos
sobre el civilismo. El civilismo va a ser la carta credencial con la que se presenta el licenciado Alemán. Se supone que los universitarios llegan al poder y, bueno, pues cambia, digamos, el imaginario político de entonces, pues de aquel político de sombrero tejano y la chamarra de cuero y, bueno, pues algunos hasta dejaban ver el pistolón acá al cinto, frente al hombre de la corbata y el saco, el peinado pues más engominado, en fin, otra imagen, otro look del político mexicano se empieza a imponer, y desde luego pues la partícula LIC sustituye a la partícula GRAL en el panorama político mexicano, y esto implica pues que también la edad de la gente ya es otra. Y aunque los 20 de noviembre y todos los aniversarios que ustedes quieran, se sigue llamando la atención sobre la sacrosanta Revolución Mexicana, en la vida real los tiene sin cuidado, y de lo que se trata es de desarrollar otra política, de activar la economía por otros lados. Quedan olvidados los compromisos con el ejido, con los artículos que fueron en su momento los claves de la Constitución de 17, para transitar por un camino distinto sin amarras. No voy a hacer la historia de cómo se va desenvolviendo propiamente el país, sino que de acuerdo con el nombre de este curso, Historia y Nacional y Discurso Político, me fijo más en los aspectos discursivos que en los de la historia propiamente. Doy los aspectos históricos pues para que nos sirvan de gran telón de fondo. Coincide desde luego este nuevo planteamiento político con una época en que México está bien, está capitalizado, dado el ahorro que significó el mundo en guerra, y pues cómo se dio un ahorro nacional bastante grande, y esto permitió que ya con la internacional las inversiones pues tuvieran un camino más efectivo y real, y se planteara la industrialización del país ya más en serio, se establecieran políticas que fueran en ese sentido, y pues que en la práctica se abandonara el, por decirlo así, viejo discurso revolucionario. No obstante, ahí estaban los fantasmas que habían dejado volando Cosío y los predecesores de Cosío, y pues transcurre el interesante gobierno de Miguel Alemán con otras expectativas diferentes a las que se habían trazado en la etapa, en las etapas anteriores. La mejor expresión de ideológica o discursiva de este periodo vendrá a darse un par de años después de la conclusión del gobierno de Miguel Alemán, y va a ser expresada en voz de un personaje muy interesante que tuvo una trayectoria política muy destacada. Fue don Manuel Moreno Sánchez, un político que había estado, que había colaborado en puestos, digamos, no de primer nivel, pero altos. Había estado primero como diputado y después en algún
rango mayor durante el gobierno de Alemán y después pues sigue, digamos, encumbrado. Y vamos a plantear un par de interesantes paradojas que se dan en este momento. No tengo la fecha de cuándo empieza esta revista, creo que empieza a circular en el propio 52, al final del gobierno de Alemán. Empieza a circular una revista muy interesante que se llama Problemas Agrícolas e Industriales de México. Todavía para mi generación, cuando estudiante, esta revista pues nos maravillaba porque ahí se publicaron cosas extraordinarias. La paradoja inicial es esta. Era una revista patrocinada con dineros estatales a través de muchos organismos descentralizados del Estado. Eran los patrocinadores de la revista. Era una revista de formato mayor con un papel couché muy caro, como se dice en términos así descriptivos de catálogo, profusamente ilustrada. Una revista cara, muy cara. Dentro del consejo editorial o consejo de redacción o lo que sea, estaban todos los nombres imaginables desde Miguel Alemán en adelante. Antonio Carrillo Flores, en fin, el sumum de la oficialidad de entonces, pero el director de la revista era un militante comunista, Manuel Marcué Pardiñas, que implicaba también la presencia de un amplio sector de la izquierda dentro de la revista. Entonces, hoy en día que ve uno los créditos de la revista, no entiende uno nada, cómo se combinan estas gentes con estas otras. El caso, bueno, lo positivo es que Problemas Agrícolas e Industriales de México, ahí estaba. ¿Qué publicaba esta revista? Bueno, pues publicaba muchos estudios económicos, sociales e históricos de autores mexicanos y extranjeros. Ahí se publicaron, por ejemplo, las obras de Frank Tannenbaum, que era un historiador norteamericano muy importante, de muy alto nivel, que en la época de Cárdenas le puso el ojo a México y produjo libros muy interesantes: Peace by Revolution, uno de México, La lucha por la paz y por el pan, otro, y otro más, el más importante, La revolución agraria de México. Fue un historiador que atacó esos puntos con mucha inteligencia y que pues dio a conocer en los Estados Unidos, desde un punto de vista, digamos, de simpatía hacia México, lo que sucedía en este país o lo que había sucedido en su pasado inmediato. Los trabajos de Tannenbaum fueron publicados en esta revista, también un texto muy clásico sobre el que se llama La Revolución Industrial de México, de Sanford Mosk, otro de un señor Eiler N. Simpson sobre el ejido, la única salida para México. En fin, como que tenía en términos generales la revista un cierto tono cardenista, empataba con una ideología de centroizquierda, con la cual podríamos caracterizar a lo que representaba entonces la herencia del cardenismo, y pues nos lo explicamos así por esta presencia mixta de gentes del gobierno y gentes de la izquierda militante, excluidos, bueno, no sé, no conozco con detalle la trayectoria de Marcué Pardiñas, pero posiblemente no era miembro del PC, aunque pues sí estaba identificado con la izquierda. También colaboró en esto Lombardo Toledano,
y muchas, no en el cuerpo directivo, pero sí se publican trabajos de Lombardo en Problemas Agrícolas. Bueno, el chiste era además que se publicaba el texto y una especie de mesa redonda en torno al texto, se publicaban varios trabajos menores críticos sobre las tesis que se manejaban en los textos, y esto da una orientación interesante oficial de qué es lo que se está discutiendo y pensando en los tempranos años 50 acerca del presente y del pasado inmediato de México. Creo que no existe otra publicación mejor para tomarle el pulso al país de este momento. Además, leer la revista, sí, hojear la revista en sí ya es un aprendizaje interesante, es una experiencia interesante por lo que tiene. La temática es muy rica y la realidad es muy buena. Bueno, dentro de esta revista aparecerá, ya no me acuerdo cuál era la segunda paradoja que les iba a anunciar, pero me saldrá ahorita porque tiene que ver con Manuel Moreno Sánchez, pero no me acuerdo qué cosa paradójica le iba a encontrar a Moreno Sánchez, pero en fin, voy con don Manuel Moreno Sánchez. Como dije hace rato, era un activista del año 29, vasconcelista, junto con Adolfo López Mateos. Aunque en aquellos años Moreno Sánchez era indudablemente más grillo que López Mateos, aunque pues López Mateos sacaría el premio mayor y Moreno Sánchez no. Don Manuel participará en una serie de conferencias organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año de 1954, cuando se estaba estrenando, cuando estaba recién cambiada la UNAM a la entonces flamante Ciudad Universitaria, nuevecita. Bueno, pues en esta serie de conferencias participa todo Dios. Participan de veras los intelectuales que tenían que ver con la Revolución Mexicana más significativos y destacados que puedan ustedes imaginar, entre periodistas viejos, revolucionarios que escribían, jóvenes que veían las cosas desde otro punto de vista. Incluso en estas, bueno, es una serie de conferencias sobre temas derivados de la Revolución Mexicana, tanto para el ámbito cultural como para el ámbito político, económico, social, ideológico. Para la cosa cultural, por ejemplo, destaca muchísimo como conferencista el entonces joven poeta Octavio Paz, que va a escribir sobre la poesía, la revolución y la poesía o algo así. Pero de todos los trabajos, indudablemente el que tiene más miga es el de Manuel Moreno Sánchez, que tiene el significativo título de Más allá de la Revolución Mexicana. Este es lo que vale la pena rescatar, Más allá de la Revolución Mexicana. Los recursos analíticos de don Manuel son muy respetables. Es un trabajo que a mí siempre me impresiona, lo he leído varias veces y siempre me causa una impresión profunda ver la inteligencia con la que aborda tanto el manejo de datos como la interpretación que saca de ellos Moreno Sánchez, y cómo va discutiendo punto por punto los alcances y las limitaciones de la propia revolución. Es el primer, digamos, crítico, autocrítico de la Revolución Mexicana, en el sentido de que desde dentro y no enfrentado con, como Cabrera, Silva y Cossío, sino desde dentro, llama la atención sobre la inoperancia del discurso revolucionario para plantear los problemas del México de los años 50. Habla, por ejemplo, de la vigencia caduca, o del término de la vigencia
de la revolución política. Él divide la revolución política, social, económica y cultural. En la revolución política, dice, lo que buscaba Madero era el sufragio y la no reelección. Eso ya no tiene sentido. Ahora lo que debemos buscar es otro tipo de organización. Ya a quién le preocupa si, en fin, ya no hay la amenaza de un nuevo Porfirio Díaz. Entonces llama la atención Moreno sobre que la no reelección pues ya no tiene sentido. No sabía lo que estaba diciendo don Manuel, pero en ese momento lo dice cabalmente. En cuanto a las expectativas económicas, plantea pues que en 1910 y 1950 el país ha cambiado muchísimo y que todas las ideas económicas de los revolucionarios pues también ya estaban totalmente saturadas, que ya llamar la atención sobre el reparto agrario y sobre estas cuestiones pues ya no tenía mayor interés. La sociedad ha ido cambiando, ya no es la misma que al principio del siglo, y sobre la cultura pues también, si bien todavía hace falta avanzar en la necesidad de educar a un mayor número de mexicanos, pues también hay que reprogramar los programas culturales de la revolución. A la cultura es a la que más sentido le encuentra Moreno Sánchez en cuanto a lo que se planteó con la revolución, pero el mensaje global es que el país ya está más allá de la Revolución Mexicana y que no hay que estar apelando a ella para fundamentar la acción contemporánea. No sé, y he investigado alrededor de esto, de este texto. Bueno, primero fue una conferencia, después se publicó en cuaderno, en Problemas Agrícolas e Industriales, y sin embargo, alrededor de esto yo no he encontrado una contradicción a Moreno Sánchez. Nadie le dijo a Moreno, oye, no, viva la revolución, estamos, es nuestro fundamento, etcétera. No, no hay una réplica, lo cual quiere decir que si se cayó, se otorgó, y era un mensaje que convenía que estuviera ahí y que había que llamar la atención sobre ese particular, sobre esta superación de la Revolución Mexicana. Pero lo interesante del caso es que, si bien no hubo réplica a la tesis de Moreno Sánchez, el propio gobierno jamás abandonó en esos años su práctica discursiva. Es decir, esto no fue, como ya dijo Moreno Sánchez, ahora todos reprogramamos nuestro discurso y ya no hablamos más de la Revolución Mexicana como legitimadora de nuestra acción. No, sigue el discurso de la revolución incólume, y como veremos más adelante, hacia 1960, que se cumplen los primeros 50 años de la revolución, pues parecería que lo de Moreno Sánchez no pasó de ser una conferencia cerrada en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, y que como la revista Problemas Agrícolas e Industriales era cara, poca gente la compró, y los que la compraron y lo leyeron no reprodujeron ni discutieron este texto de Sánchez. Por lo menos en los periódicos no se ve, contrariamente a lo que sucedió en 46 con Cosío Villegas, que hubo una tormenta tremenda, con esto, ¿no? A todo mundo le pareció, bueno, quién sabe si a todo mundo le pareció normal que Moreno Sánchez dijera estas cosas, o se lo guardaron y decidieron, pues, allá el señor que diga lo que quiera, yo voy a seguir pensando como estoy pensando y punto. Sí me extraña el silencio provocado. La conferencia fue publicada en el año de 55, y bueno, pues no,
no hay una discusión al respecto. Sin embargo, creo que es una expresión discursiva muy interesante el hecho de que alguien desde dentro dijera ya no vamos a estar llamando la atención sobre este particular. Sin embargo, el mundo sigue su marcha, México sigue su marcha, y en los años siguientes pues no se da ninguna discusión, por lo menos no hemos encontrado en la hemerografía una discusión semejante o que toque estos puntos o que cuestione la permanencia de la Revolución Mexicana, como que esto entra, como dijera Ortega y Gasset, en el campo de las creencias y ya no es tanto idea sino creencia. Entonces pues se está en ello y no se cuestiona, no se pone en tela de juicio ninguno de los pues de los factores, de los elementos ideológicos más acusados de la revolución. No sé hasta dónde sea percepción mía o falte todavía hacer una investigación más a fondo, pero en los años 50 priva un optimismo, obviamente pues en esos años a México le está yendo muy bien, hay un crecimiento económico sostenido, un beneficio pues que alcanza a muchas capas sociales. Y bueno, si nos vamos a las historias por imágenes, vamos de sonrisa en sonrisa. Bueno, de la sonrisa de Miguel Alemán, la austeridad personal de don Adolfo Ruiz Cortines y la nueva sonrisa de Adolfo López Mateos, ¿no? Tenemos dos presidentes sonrientes al principio y al final de los años 50, en medio de un señor serio, pero un señor serio irónico, un señor serio que jugaba dominó, una gente que no es trágico, Ruiz Cortines jamás. Entonces, este optimismo, triunfalismo que se da en México, pues indudablemente tiene que ver con el que este tipo de problemas no se discutan, se queden ahí soslayados y pues no se le mueva mucho. Habría hay zonas que explorar indudablemente. Digamos, si nos metemos a, aquí me salgo levemente del discurso que estoy siguiendo, del análisis que trato de seguir, para hacer un pequeño recorrido por las derechas y las izquierdas. Siento que la acción, bueno, por un lado está, hay acción partidista, desde luego está, está en el sector comunista fuerte, existía el PP, después llamado PPS de Lombardo, existía el PAN, pero siento que, por ejemplo, los sectores conservadores o la derecha no provenían tanto de una actitud partidista, sino que estaba también ahí presente, rodeando el ambiente. En la pluma de periodistas como Carlos de Negri o como pues mucho periodista tradicional como René Capistrán Garza, y en general existía un moralismo conservador campeante en los medios de comunicación que establecían, en fin, que da la impresión que veían a la sociedad mexicana como integrada por menores de edad a los cuales había que estar dirigiendo y diciéndoles qué les convenía o no. El Estado ponía mucho de su parte en la acción de la Dirección General de Cinematografía, por ejemplo, encabezada en esos años por un escritor, Jorge Ferretis, que siempre defendían con mucho celo cualquier alusión cinematográfica al país, que era retirada toda película en la que salía un greaser,
era, no era exhibida porque denigraba a México X película. Igualmente la posición de esta gente frente al sexo era tremendamente reprimida, y pues también había las películas que pasaban muy tijereteadas. Y por otro lado, bueno, es por un lado, digamos, la presencia en la sociedad de un ángulo que no tiene nada que ver con la revolución, pero que denota una amalgama interesante entre el Estado y una concesión muy importante hacia la derecha. Del otro lado tenemos a una izquierda tremendamente desconcertada a mediados de los años 50. Esto no se ha estudiado tampoco muy a fondo o muy extensivamente. Cuando a Nikita Khrushchev se le ocurrió hacer la al culto a la personalidad stalinista, cuando se da el vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la reacción de los comunistas mexicanos, bueno, si uno la lee desde un ángulo independiente y distante, no lo puede uno creer, como algunos intelectuales comprometidos con el Partido Comunista entonces rechazan brutalmente a Nikita Khrushchev. Me da la impresión, por ejemplo, de los lefebristas que reaccionan contra el Concilio Vaticano II, que dicen, bueno, pues el Papa dirá lo que quiera, pero yo sigo fiel a lo que he sido fiel toda la vida, y da lugar pues a este lefebrismo dentro de la Iglesia Católica. Entre los comunistas semejante, dicen, Khrushchev está diciendo, está criticando a Stalin, pero no es posible. Existe, bueno, ya testimonios de personas muy inteligentes que no dan crédito, y entonces uno cuestiona su inteligencia, desde luego, no dan crédito a lo que está diciendo Khrushchev contra Stalin, porque toda la vida habían estado adorando a Stalin, y de repente el señor les dice, ya saben que ya no adoren a Stalin, pues no quieren. La inercia es brutal, y en ese sentido tenemos a una izquierda muy desconcertada hacia 1956, que no puede asimilar los cambios que están ocurriendo en esa otra metrópoli. Desde luego estamos en un mundo, en el mundo de la Guerra Fría, y estas cosas pues tienen unas repercusiones muy interesantes, que tal vez también nos ayudan a entender por qué va el optimismo mexicano caminar tranquilamente hacia adelante. Y si bien se da esta reflexión ciertamente autocrítica de un Moreno Sánchez, pues los efectos no se sienten muy fuerte. Más adelante vamos a ver otras reacciones diferentes que incluso nos ayudan a entender por qué mejor no se discutió el más allá de la Revolución Mexicana. Estoy ciertamente haciendo inferencias e interpretaciones a falta de la inexistencia de materiales, o a falta de la existencia de materiales que convalidaran esto que nos permite hacer especulaciones. Bueno, pues el reloj marca las 11 y creo que es el momento de hacer una breve interrupción en la plática para retomarla en, no sé, 10, 15 minutos, lo que me digan los organizadores, que se acostumbra a hacer en estos casos.
Bien, continuamos. En 1960 se celebra el primer cincuentenario del estallido de la Revolución Mexicana. Esto va a dar lugar a una serie de ejercicios discursivos muy interesantes, muy, muy ricos, muy ilustrativos, para que permiten revisar varias posibilidades. El más notable, pues, es el que se hace desde el ángulo oficial, y queda, digamos, centrado en una obra colectiva patrocinada por el gobierno de Adolfo López Mateos, y que es el libro llamado México, 50 años de revolución. Es un libro que salió en aquellos años, empezó a salir en 60 y terminó de salir en 62, son cuatro volúmenes, llamado así, México, 50 años de revolución, una obra colectiva, con prólogo del señor presidente López Mateos, y que ataca cuatro aspectos: economía, política, sociedad y cultura. Contribuye, pues, todo el México pensante de aquellos años, de una manera bastante entusiasta. Si se lee esta obra con cierto detenimiento, el factor optimismo es constante, revela una idea de que todo lo que ha sucedido en el país es por obra y gracia de la revolución, desde el aumento de la electrificación o la apertura de canales de riego, en fin, etcétera, hasta, pues, la producción de películas y de obras de teatro, de poesías, etcétera. Puede uno asistir como lector de este libro a una especie de panrevolucionarismo en el que todo lo que ha sucedido bueno y positivo en el país entre 1910 y 60, pues, ha sido la realización de la Revolución Mexicana. Desde luego que en la obra hay muchos artículos rescatables, pero limito a subrayar solamente este aspecto de ideología optimista, triunfalista, que llena con gusto las páginas de la obra. No fue lo único que sucedió en 1960, pero sí, en cuanto a producción discursiva, indudablemente es lo más significativo. Inclusive contrasta la publicación de este libro con una obra producida 60 años antes, México, su evolución social, en donde el régimen de Porfirio Díaz se celebra, se canta y se celebra a sí mismo, como diría Walt Whitman. Y sin embargo, en México, su evolución social, esta obra de autocelebración porfiriana, existe cierta disidencia de parte de dos autores, de Agustín Aragón y del propio Justo Sierra, que era director de la obra, en donde en sus textos subrayan aspectos que no han logrado, a los que no se ha llegado a evolucionar de manera suficiente. Y en cambio, en México, 50 años de revolución, el optimismo y el triunfalismo son totales y absolutos, a nadie se le ocurre disentir, todo ha sido perfecto. Pero, como decía, no es el único ejercicio discursivo. También se ponen en práctica otros que, pues, van a tener consecuencias a largo plazo más interesantes. Me refiero a un punto particular, y primero me regreso a 6 años antes, al año 54, cuando
celebran estas conferencias sobre la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí empieza a darse un fenómeno que todavía no cuaja en 1954, pero que para 60 ya va a ser más necesario, y para los años siguientes todavía más. Ante una pregunta, ¿quién escribía la historia de la Revolución Mexicana? Pues la respuesta era, la escribían los testigos presenciales de la propia revolución, los actores de la misma revolución eran los historiadores de la Revolución Mexicana, y en ese sentido, pues podríamos decir que no había problema, porque todos daban su versión de los hechos, se sentían totalmente legitimados y autorizados para hacerlo, y pues no había posible disidencia. Existían libros, también hechos por protagonistas, libros de disidencia, libros contrarrevolucionarios, escritos por antiguos miembros del aparato porfiriano, que habían, bueno, son incluso los primeros autores de libros sobre, en los que se habla de la Revolución Mexicana desde un ángulo negativo, pero esta generación de viejos porfirianos pues es la primera en sucumbir por el paso del tiempo, y hasta los años 50 todavía sigue habiendo supervivientes de la Revolución Mexicana, autores de obras sobre ella, y que se sentían los dueños de la historia de la Revolución, los únicos capacitados para hacerlo. Existen anécdotas, por ejemplo, de los entonces jóvenes historiadores o historiadores en aquellos años en ciernes, Luis González y González y Eduardo Blanquel, participaban en algún programa de televisión al que también invitaban los organizadores al general Juan Barragán, y entonces ellos preguntaban cosas y Barragán se defendía como tigre diciendo, ustedes no saben nada, ustedes no estuvieron ahí, yo en cambio tengo los documentos, tengo mi archivo y en el cual yo dispongo de toda la información que ustedes no conocen, y los descalificaba a estos jóvenes aprendices de historiador para opinar sobre cualquier cosa que tuviera que ver con la revolución. Es decir, había una apropiación del discurso revolucionario por parte de quienes lo detentaban y no lo compartían. Lo imponían, pero no lo compartían. La reacción contra los jóvenes advenedizos era violenta. Un advenedizo va a crear una polémica fuerte. Moisés González Navarro, que por aquellos años ya era autor de un libro muy respetable de más de 1000 páginas sobre el porfiriato, incursiona en la historia de la Revolución Mexicana con una ponencia o conferencia leída también en la UNAM en un seminario que había entonces, que se llamaba Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Participa con una ponencia sobre la ideología de la Revolución Mexicana. Yo creo que fue uno de los primeros textos que tuvo este tipo de enunciado, ideología de la Revolución Mexicana, y en el cual hace una clara separación de factor utópico como el factor propositivo que se persigue para ser realizado, y el factor ideológico, que es aquel que sirve para defender o justificar un statu quo. Y llega González Navarro a la conclusión de que el factor utópico de la Revolución Mexicana se había perdido y que en cambio se había convertido en un elemento ideológico que servía para justificar la acción de un régimen, pero que ya se había despegado de la parte utópica. En esto se seguía, pues, de una manera muy clara a un clásico de la sociología, a Karl Mannheim, lo aplicaba, pues, de una manera muy clara, muy sencilla, y demostraba cómo estaba funcionando esta separación entre ideología y utopía con respecto al discurso de la Revolución Mexicana. Bueno, ahora que está
digamos, en boga el estudio de la teoría de la recepción, que implica el captar cómo cae un tipo de discurso. Metiéndonos tantito en ese terreno de la teoría de la recepción, o más que de la teoría, ya de la práctica de la recepción, esta ponencia que se publica en una revista académica en Historia Mexicana, que la leían cuatro gatos, en una revista pues que circulaba pequeñito, no sé qué tiraje tendría entonces, a lo mejor 1,000 ejemplares, pero pues era una revista de y para académicos, o sea, no tenía mayor trascendencia, no se publicó en ningún diario de pretendido tiraje nacional, sino en una revista académica que pues subtenía prestigio Historia Mexicana, ya tenía 9 años de estar en circulación, en fin, ahí se publica y encuentra una reacción violentísima de parte del filósofo Emilio Uranga, que para entonces ya había abandonado su quehacer académico y estaba, pues, digamos, convertido en intelectual al servicio del Estado. Y la reacción de Uranga contra González Navarro es verdaderamente negativa, adversa, violenta, lo llena de calificativos, le dice: este marisabidilla de González Navarro, ¿qué cree, qué autoridad tiene para hablar de la revolución? Parece que está haciendo suyo el discurso de los viejos generales que no dejaban que nadie hablara de la revolución, y lo despacha en un artículo, sí, en el periódico, en el Novedad. Y bueno, pues González Navarro no responde, sino que va a responder el director de la revista Historia Mexicana, que era precisamente don Daniel Cosío Villegas, que tenía pues un colmillo para la polémica escrita bastante desarrollado, y le hace una respuesta igualmente violenta en el mismo tono que había empleado Uranga a Uranga. Y bueno, se trenzan en una serie de 2 o 3 artículos pro y contra, de lectura desagradable ciertamente, no hay nada de elegancia, ni de finura, ni de profundidad de ideas, es un agarrón de comadres así fuerte, feo, pero digamos lo rescatable de esta literatura poco edificante es el reclamo hecho de: yo puedo escribir sobre la Revolución Mexicana porque me da la gana en última instancia, porque es un ejercicio que nos está reservado a todos, contra la actitud negativa de: tú no tienes credenciales para escribir sobre la Revolución Mexicana y no la toques, porque está por encima de lo que tú puedas decir sobre ella. Esta reacción es muy, muy interesante, y por otro lado es una reacción decepcionante, además en la pluma de un autor al quien se tenía por un filósofo de alto nivel como Uranga, una gente que sobre la cual se apostó que iba a ser el filósofo más talentoso y representativo de su generación, y que pues lamentablemente no fue así. Empleó lo que le quedaba de talento entonces, pues ya en causas muy, muy discutibles, y sin embargo indica que cuando un intelectual al servicio del Estado toma esta actitud es que empieza a molestar una voz de disenso en el ataque a una ideología que se tiene pues como lo vigente en ese momento. Además, pues echaba a perder un poco la fiesta, eso de publicar en el año celebratorio del 60 una opinión adversa, pues no era bien visto. Entonces, da lugar a esta recepción negativa, muy elocuente, de lo que el Estado empieza a no admitir como
crítica de la ideología. Varios años después, en 69, este es un brinco, luego me regreso, varios años después sigue sucediendo algo semejante. En 1969, James y Edna Wilkie publican un libro, bueno, lo publica la editorial de don Jesús Silva Herzog, un libro que se llama México visto en el siglo XX, que contiene, no sé, 8 o 10, creo que son 8, entrevistas de historia oral a protagonistas muy centrales del México del siglo XX. En el libro de aquel, en aquella versión, primera edición de este libro, los entrevistados van a ser gente pues de los bandos que habían protagonizado la historia del siglo XX. Había gentes del mundo oficial como Emilio Portes Gil o Ramón Beteta, había gente pues de una izquierda orgánica como don Jesús Silva Herzog, o voces disidentes, como también otro izquierdista, digamos orgánico también, Vicente Lombardo Toledano, o disidentes como Manuel Gómez Morín, o un católico radical como Miguel Palomar y Vizcarra. Los Wilkie, que eran entonces muy jóvenes, James y Edna, hicieron estas entrevistas de historia oral, no solo las 8 o 10 que publicaron en esta primera edición del libro, sino muchísimas más, de manera que tienen en Los Ángeles pues una fonoteca, un archivo de la palabra riquísimo. Han entrevistado a gente muy clave de la historia latinoamericana y pues ahí puede uno escuchar, y han ido transcribiendo algunas de estas entrevistas para ser publicadas. Ahora que salió el año pasado una nueva edición de México visto en el siglo XX de los Wilkie, quien hace el prólogo de la obra, lo está publicando, van a ser 4 tomos, y en lugar de las 8 entrevistas originales, creo que eran 8, van a ser 17, que cabrán en 4 tomos, se enriquece mucho la edición, publicada pues casi 30 años después de la edición original. La persona que hace el prólogo, cuyo nombre no recuerdo ahora, saca un hecho que tiene que ver también con lo mismo, con esta reacción de Emilio Uranga, y es que en una hojita que se publicaba en aquellos años, el VIP, Buró de Información Política, VIP, que hacía un periodista, Horacio Quiñones, de estas hojitas que circulan entre la clase política, nada más por suscripción, no era un periódico que comprara uno en el puesto, sino algo que nada más circulaba en las esferas de arriba, se da un juicio violentísimo contra el libro de los Wilkie, a quienes no baja de agentes de la CIA, la gran descalificación frente a cualquier norteamericano que se atreviera a publicar algo contra, no contra, porque pues en esto los que decían cosas contra el Estado podrían ser pues Palomar y Vizcarra o Gómez Morín o el propio Lombardo, en fin, pero era algo inusual hablar de algo más que aquello que estaba ya petrificado como historia de la Revolución Mexicana, la culminación de la Revolución en la Constitución de 17, un poco, si nos vamos a una metáfora visual, si conocen en la Ciudad de México la galería llamada La Lucha del Pueblo Mexicano por su Libertad, que está anexa al Castillo de Chapultepec y que termina con un santuario a la Constitución, bueno, pues es un poco la representación plástica visual de la historia oficial. Hasta ahí llegamos y ya después no le muevan. Entonces, un libro que habla de cosas muy ricas, de las experiencias particulares de hoy, protagonistas de la historia del siglo XX, que sueltan sus opiniones,
en una práctica, pues entonces poco usual, que era la historia oral. Estaba empezando la historia oral a desarrollarse en el mundo. Bueno, pues para los que entonces éramos jóvenes lectores de esos libros, pues nos iluminaba cosas sensacionales que no sabíamos, dichas por protagonistas del primer círculo, y la reacción, digamos, paraoficial frente a esto, la recepción es hiper negativa, es con las uñas por delante, y se trata de descalificar 100% a los autores de la obra, y con esto dejar tranquilo al binomio Estado-Gobierno, porque alguien está tratando de romper algún tipo de hegemonía. En otro orden, también, y esto me regreso unos poquitos años antes, hacia el 63, 62, 63, hay una interesante polémica, esta sí totalmente extraoficial, sostenida entre el profesor Tannenbaum, que todavía vivía, Frank Tannenbaum, y el entonces brillantísimo, y siempre brillante, y en aquellos años pues joven, prometedorcísimo, Carlos Fuentes, en las páginas de otro de esos órganos que pues fueron indispensables para tomarle el pulso a la vida política nacional, que fue la revista Siempre. Tannenbaum criticaba el que el Estado mexicano se hubiera inclinado por la opción industrial frente a una visión más tal vez ideal de un México rural, que hubiera expresado su cabal personalidad visto, digamos, desde una óptica de los años 30. Esto molesta mucho a Fuentes, y él opta, él le da la razón a una perspectiva de industrialización, de convertir a México en un país desarrollado industrial, frente a la posición que mantenía Tannenbaum de un país que encontraba su verdadera en lo rural. La polémica pues no avanza más allá, en fin, es interesante rescatarla, observar las argumentaciones con una perspectiva pues ya de muchos años que después de que esto sucedió, pero toca pues también puntos sensibles en la concepción que tenía en aquellos años el Estado de cuál era la ruta a seguir, y en este sentido Fuentes pues le viene a hacer un favor a las políticas que se había trazado el Estado, el optimista Estado mexicano progresista, que todavía en aquellos años estaba encabezado por Adolfo López Mateos. Sin embargo, lo interesante del caso, en fin, me fui hasta el año de 69 con los Wilkie. Después del año 60, entre el 60 y el 68, o si quieren nos vamos a toda la década, entre el 60 y el 70, se empieza a sentir el desgaste de la legitimación revolucionaria, o del discurso revolucionario como fundamento del Estado mexicano. Sin embargo, todavía hay con qué. Todavía se defiende más o menos, hasta que viene la crisis de 68, y entonces pues ya la situación da muestras de una cada vez mayor ineficacia de apelación al discurso revolucionario. Durante el movimiento estudiantil se recibieron imágenes o se pusieron en circulación imágenes de una nueva iconología
de lo que entonces planteaba la juventud. Y dentro de esta iconología, obviamente la figura de Ernesto Guevara pues era la más popular. En aquellos años se tejieron muchas cobijitas, así que tenían la imagen del Che, y todo el mundo en su casa tenía una de esas, o si no, aunque sea un póster del Che Guevara. Pero de las figuras mexicanas, Zapata seguía siendo lo rescatable, y prácticamente lo único rescatable que quedaba del, digamos, de símbolos mexicanos que le dijeran algo a la juventud que protestaba en el 68. Y haciendo otro paréntesis nuevo, con respecto a esa misma iconología, muchos años después, ya en los 80s, cuando hice un viaje a Chicago y conocí el barrio mexicano de Chicago, el Pilsen, y llegué a la Casa de la Cultura, o a la Casa de México, no recuerdo el nombre, no era oficial, sino era una cosa de espontánea de la comunidad, no era algo de la embajada o del consulado, sino algo, es una casa hecha por la comunidad mexicana allá. En las jambas de la puerta para entrar a la Casa de México estaban Zapata y Villa, Sandino y el Che, y pues rodeados por banderas mexicanas. Adentro había representaciones de la Virgen de Guadalupe, desde luego, y en fin, ahí tomaba uno un pulso muy interesante. Para mí fue una experiencia realmente inolvidable, muy, muy profunda, de ver qué es lo que se rescata desde la espontaneidad y no desde un discurso oficial. Entonces, bueno, Villa y Zapata ahí estaban. Creo que Hidalgo y Morelos, tengo cierta, ya se me ha ido borrando, como no le tomé foto, pero creo que también Hidalgo y Morelos andaban por ahí, como figuras que son aceptadas, ya no por la imposición de un discurso, sino desde una espontaneidad, y que permiten darle cabida a dos figuras internacionales como Sandino y el Che Guevara. Esto fue realmente una experiencia interesante. Bueno, salgo de este ejemplo. No sé cuántos años tenía esta simbología de operar allá en Chicago, pero cuando visité en los años 80, pues esto me causó un impacto bastante grande. En 68, entonces, se ve dentro del movimiento estudiantil, o llamado estudiantil popular, un desgaste total de la imagología revolucionaria. En fin, en el movimiento a nadie se le hubiera ocurrido sacar una efigie de don Venustiano Carranza o de cualquier otro personaje más del ámbito oficial, evidentemente, ¿no? Incluso algunas gentes del lado del gobierno le criticaban eso al movimiento estudiantil, como no apelan a nuestros héroes y tienen que estar llamando a los gentes de fuera como el Che Guevara. Bueno, pues todo esto tiene algún sentido interesante en cuanto a esta crisis discursiva, porque desde el lado de la academia se empieza a gestar lo que a la postre va a ser llamado el revisionismo histórico de la Revolución Mexicana. Y este revisionismo histórico pues no es otra cosa sino el análisis hecho ya no por los protagonistas de la Revolución, sino por estudiosos que ya no la vivieron y que evidentemente pues va a encontrar los prietitos en el arroz de todo lo que pues antes había sido perfecto. Bueno, me regreso a muchos años antes, hablar un poquito de la historiografía de la Revolución Mexicana. Esta historiografía escrita por protagonistas era una historiografía que obviamente
pertenecía a cada grupo, a cada facción. Había una historiografía zapatista, una obregonista, una carrancista, una villista, y poco a poco empezó a darse una convergencia hacia una historiografía de la Revolución Mexicana. Hay un libro que para mí es muy significativo, el escrito por don Jesús Romero Flores, constituyente del 17 michoacano, en donde, si bien él asume un punto de vista carrancista y después obregonista, de todos modos le da cabida a la razón de ser de Zapata y de Villa, y termina diciendo, finalmente todos lucharon por un México mejor. Aquí se da un discurso inclusivo. Si bien Carranza mató a Zapata, Obregón mató a Villa, posiblemente Calles a Obregón, etcétera, pero no sé, ellos entre sí no se llevaban nada bien, pero todos lucharon por un México mejor. Eso es lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo y ante todo. Bueno, pues los revisionistas se olvidaron un poco de que todos lucharon por un México mejor y se fueron de nuevo a escarbar en las fuentes de la Revolución Mexicana y a establecer discursos diferentes en los que pues unos u otros no salían tan bien parados, y en los que se enriquecía mucho el conocimiento y las explicaciones sobre la Revolución. Pero ante todo, antes de hablar de alguno que otro libro resultante de este proceso, un intelectual argentino preso en la cárcel de Lecumberri publica en 1972 la primera de ¿cómo se llama el libro de la Revolución? ¿Qué es? Interrumpida, si es que se me da de bolas, Traicionada, etcétera. Interrumpida, La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili, que es un libro que tiene un impacto sensacional. Se vende enseguida, bueno, debido a que Gili tiene una prosa muy, muy atractiva, es una persona inteligente, y su libro conquista el mercado rápidamente. Y subraya un punto que se había quedado ahí pendiente: la Revolución Interrumpida. 5 o 6 años antes, Stanley Ross había publicado el libro que mencioné hace rato, Ha muerto la Revolución Mexicana, Is Mexican Revolution Dead, era el título, y los estudiantes norteamericanos bromistas decían, no debe ser Is the Mexican Revolution Dead, hay que cambiar el is y quitarle la interrogación, The Mexican Revolution is dead. Era la broma que hacían los compañeros gringos de acá de Texas, cuando, pues como el doctor Ross era el director de Latin American Studies, era una figura muy presente y sus libros se leían mucho, entonces los alumnos de Ross hacían esta broma, que tiene mucho sentido porque en este libro se puso en circulación la discusión sobre si la revolución había muerto, estaba interrumpida, como dice Gili, superada. Antes, durante la década, se había discutido también mucho si la revolución era la primera revolución social del continente o del mundo en general, o era una revolución democrático-burguesa. Yo me crié en esa discusión, así cuando yo empecé a estudiar estas cosas, estaba el pleito de si era democrático-burguesa o la primera revolución social. Alguno que otro le agregaba a social el ista, pero no se lo creían mucho y lo dejaban en social. Pero Ross vino a superar esta discusión de si era democrático-burguesa o social para meterse. Para recordarnos lo que habían dicho Cabrera, Silva Herzog y Cosío Villegas y otros muchos, y si realmente todavía había o ya no había. Y luego, pues Adolfo Gili dice, hasta 20, cuando llegan los de Sonora, se interrumpe la revolución y pues nos abre la posibilidad de que hubo otro regreso de ella de 34 a 40 y pues ya después la interrupción fue definitiva.
El caso es que cuando aparecen libros como el de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, la recepción que tienen estas obras es impresionante. Actualmente este libro ha superado las 20 ediciones, el número de ejemplares tirados es muy grande, es un libro que llegó para quedarse y bueno, significó una apertura de un público lector que quería leer cosas distintas sobre la revolución y que cada vez menos creía en el discurso oficial de la Revolución Mexicana. Después de Womack vinieron en los años 70, vino una producción historiográfica muy importante que leía la Revolución Mexicana de otro modo, así Arnaldo Córdoba con la ideología de la Revolución Mexicana del 74, Jean Meyer en 1973 con La Cristiada, que es la otra versión, digamos, desde los actores sociales de la Revolución Mexicana, así como Womack sacaba a los zapatistas, más que al caudillo Zapata, a los zapatistas actuantes en su libro. Jean Meyer lo hace con los cristeros actuantes en el suyo. Y entonces empiezan a ser rescatados los actores sociales de la Revolución Mexicana y todo esto va a tener una interesante aceptación de parte de un público lector que rebasa los círculos de la academia. Tanto el libro de Meyer como de Womack fueron leídos por círculos amplios, igual que el libro de Adolfo Gili. No sé hasta dónde, también desde luego el libro de Arnaldo Córdoba es un poco más denso, pero y ese sí estuvo más dirigido al mundo académico, sin embargo también tuvo aceptación desde fuera. Se puso en circulación un mundo de producción que tuvo una recepción que acabó por ir superando al discurso oficial. El discurso oficial no tuvo más remedio que reciclarse e intentar caminar por otro rumbo. Ya estamos pues superada la crisis del 68, que implicó una crítica frontal al poder y al discurso. Con el régimen de Luis Echeverría se da un digamos, se trata de revalorar los alcances de la Revolución Mexicana como una revolución vista desde el ángulo de las luchas de liberación nacional que van a confluir en la consolidación del tercer mundo. Los que recordarán y los más jóvenes pues habrán de saber que la connotación tercer mundo era positiva y no peyorativa, como después fue. En aquellos años se nos decía tercer mundo y eso era bueno, era positivo, era la alternativa de liberación frente a un mundo bipolar dividido en crisis, y entonces era la buena, era la opción buena. Y digamos, los ideólogos de Echeverría trataron de darle el giro y la conexión a la Revolución Mexicana como una revolución que fue a aterrizar en la lucha que se va dando de manera internacional por los pueblos oprimidos rumbo al tercer mundo. No le duró mucho rato a don Luis Echeverría el gusto de forjar una ideología tercermundista, porque sus enemigos y detractores, que no eran pocos, le empezaron a cambiar la axiología al tercer mundo, y entonces se empezó a utilizar el concepto de tercer mundo como algo peyorativo y se convirtió en, pues esto es una cosa tercermundista, así como chafas, así ya peyorativa. Lo tercermundista no es bueno, sino todo lo contrario al propósito ideológico anterior a estos años, en donde
el concepto era positivo, era hermanarnos con Gandhi, con Kwame Nkrumah, en fin, con los líderes de la descolonización africana. Iba por ahí, pero no le salió. Fue una falla discursiva que cayó, pues, indudablemente por estar sostenida tal vez con incongruencias y no con una real elaboración positiva. El caso es que fue indudablemente la última posibilidad de rescate de un discurso de la Revolución Mexicana que hubiera tenido un sentido más rico, más propositivo. Debo decir que, digamos, no fue gratuito este intento del echeverrismo por empatar Revolución Mexicana con Tercer Mundo. La Revolución Mexicana tuvo un impacto exterior hacia América Latina en los años 20 y 30 muy rico, muy grande. Recientemente se han hecho estudios sobre el impacto de la Revolución Mexicana en Argentina y pues esto fue una cosa muy rica que a veces no sospechamos mucho. Los argentinos recibieron el mensaje, y los uruguayos también, el mensaje de la Revolución Mexicana en los años 20 como una posibilidad, de una vía de realización. Hay experiencias particulares. Un esfuerzo oficial mexicano que implicó que se fuera con Vasconcelos un barco lleno de intelectuales, artistas, de Cuauhtémoc, que se inauguró en Brasil, y luego van a Argentina y se arma la grande y todo. Tiene mucho provecho toda esta acción político-cultural. Y luego cuentan testigos presenciales, hace relativamente poco tiempo escuché decir a don Sergio Bagú, este intelectual de izquierda argentino, que él de joven recuerda que se anunció que en el Teatro Nacional iba a dar una conferencia a Vicente Lombardo Toledano, y dice que desde la víspera estaba la gente haciendo cola para tener lugar y que él finalmente llegó tarde y pudo entrar y se sentó en el escenario apelotonado con un montón de gente para escuchar a Lombardo, porque el simple hecho de que anunciaran que el líder mexicano Vicente Lombardo Toledano iba a estar en Buenos Aires fue la gran conmoción. Entonces, bueno, tal vez polvos de aquellos lodos fueron reavivados en los años 70 con don Luis Echeverría, y trataron de darle, de redimensionar, como se dice ahora, el mensaje revolucionario, aterrizándolo hacia el tercer mundo. Pero en fin, las propias crisis internas del echeverrismo pues le quitaron esa salida. Todavía hay discursos de el muy estimable don Leopoldo Sea que van dirigidos en ese rumbo. Nadie mejor que don Leopoldo para cazar esas ideologías. Él pues tenía muchos recursos para hacerlo, aunque pues quedaron ahí. No hubo, por decirlo de otro modo, nadie se la creyó. Y esto pues cayó por su propio peso, pues porque ya no había con qué detenerla. Alternativamente pues van planteándose otras posibilidades discursivas y termina el último intento más fuerte por recuperar el discurso de la Revolución Mexicana con relación a un presente. A pesar del uso de muchas simbologías, con López Portillo no hubo ya ningún intento más interesante por revitalizar. Simplemente él hacía cosas como entrar a caballo, como si se sintiera revolucionario en sus campañas electorales, pero ya esto no tenía… Bueno, y siempre la apelación, el aniversario, etcétera, pero ya se siente muy desgastado en la segunda parte de los años 70. Cualquier mención
a la Revolución Mexicana como legitimadora del Estado revolucionario. Para mí, la última llamada fue en los años 80, cuando se cumplen los 75 años de la Revolución, pues por no dejar prácticamente, yo creo que así lo veo yo, por no dejar, el Estado vuelve, se acuerda de la Revolución y publica de nuevo un 75 años de la Revolución, que ya no es ese canto optimista de los años 60, ya es una cosa más analítica, en donde se nota que cada proceso histórico tiene mayor independencia, no está tan vinculado o no está vinculado al desarrollo revolucionario, y muy significativamente, eso se los digo como testigo presencial activo, es muy significativo que una dependencia del Estado mexicano, lo que haya hecho para celebrar los 75 años de la Revolución Mexicana, es publicar facsimilares de obras históricas sobre la Revolución Mexicana que pues por entonces estaban agotadas. Es decir, ya no hay la producción de un nuevo discurso, sino mejor se deja que pues circulen los antiguos discursos, pero ya desde otra perspectiva. El chiste, digamos, lo folclórico del momento del año de 85, pues fue el paseo de la campana y de la Constitución por toda la República. Este fue el último acto simbólico de vinculación entre el Estado y símbolos patrios que conmemoran a la independencia de la Revolución, y que bueno, pues creo que el impacto que esto pudo haber tenido no refleja mayores consecuencias importantes. El asunto pues es que a medida que avanza el tiempo se hace más y más presente la desvinculación entre la apelación al discurso revolucionario y la pues como necesidad para legitimar la acción gubernamental. Se puede plantear desde una manera crítica, externa, de nuevo el abandono de la Revolución Mexicana de parte del Estado, o simplemente dejarlo ahí y ya mantenerla como un asunto superado. En un congreso celebrado en 1990 en San Luis Potosí, yo hacía referencia, parafraseando el título de un libro muy bonito de un historiador de la antigüedad, Bernard Lewis, un inglés, que se llama La historia rescatada, inventada, y hay otra tercera palabra que se me está olvidando. Yo hacía esta, tomaba prestado ese título para hablar de la revolución inventada, bueno, primero recobrada, recordada. Sí, es la historia recordada, inventada, rescatada. Entonces, jugando con estas tres palabras, planteaba cómo la primera generación de historiadores hacía la Revolución Mexicana recordada desde sus puntos de vista y con sus ingredientes particulares. Después se pasa a la Revolución inventada, es decir, a dotar de un sentido particular un ser revolucionario que va en consonancia con el Estado mexicano y los gobiernos oficiantes. Y finalmente, la historia rescatada era la emprendida por los académicos que le quitaban la iniciativa a protagonistas y a Estado para volver a una historia, pues ya como parte de un pasado integrante, no de un pasado muerto que planteaba don Jesús Silva Herzog, sino de un pasado X,
pero pues ya sin los ingredientes del compromiso de empatar el pasado con la acción gubernamental presente, sino retirándose, digamos, como una avanzada desde la sociedad civil para recuperar la historia que antes había quedado siempre en manos del Estado. Y en ese momento pues se va estableciendo la zanja, o se va haciendo más grande la zanja, entre la apelación a la ideología revolucionaria y las necesidades particulares del Estado. Inclusive algunas, en una revista llamada Examen, que publicaba en el sexenio pasado, a principios del sexenio pasado, el PRI, hay entrevistas, nos hicieron a una serie de historiadores en los cuales se está manejando ya esta casi abiertamente de parte de, pues, de los entrevistadores, que obviamente eran del PRI, que nos decían abiertamente si pensábamos que había posibilidad de relación entre las políticas de la globalización y estas cosas con la Revolución Mexicana, y pues cada uno dijimos lo que pensábamos, en mi caso negativo, la Revolución Mexicana es una cosa y la globalización es otra. Habrá alguno, todavía alguno que otro ideólogo que pueda pensar que sí, no sé, no lo conozco, pero con el discurso todo se vale. En fin, me faltan 15 minutos de decir cosas yo y se me está acabando mi argumentación. Si gustan, podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas que tal vez me pueda dar más elementos para avanzar y utilizar los 45 minutos que nos quedan de una manera más interactiva, porque en términos generales creo que el propósito que tenía de ir persiguiendo la correlación entre la historia nacional y el discurso político, un discurso político que es el discurso de la Revolución Mexicana, pues ya prácticamente lo llevé a su agotamiento total. Entonces, pues les cedo la palabra a ustedes con la promesa, desde luego, de utilizar los 45 minutos restantes en todas las respuestas o en respuestas cuya amplitud nos permita llenar este tiempo y no regirnos por el patrón de la media hora nada más para la interacción de respuestas. Sí. Hacia el siglo XIX. Sí. Obviamente la ideología que se privilegió en el gobierno anterior, en el gobierno de Salinas, iba al rescate del liberalismo. Se estableció eso que llaman liberalismo social. Entonces, sin querer, se le da la razón a un interesante ideólogo, a don Luis Chávez Orozco, en el sentido de que la Revolución Mexicana fue una tendencia antiliberal, y entonces se establece el puente hacia el liberalismo. Pero de estudios que se empezaron a desarrollar en los últimos años sobre aspectos del siglo XIX, subió muchísimo en proporción, inversamente proporcional a cómo fue bajando el número de estudios sobre la Revolución Mexicana. Por un lado, ciertamente la Revolución Mexicana fue tema de estudio que nos llevó a una interesante exhaustividad. No digo que se haya terminado ya la posibilidad de hacer estudios sobre la Revolución. Todo tema histórico es infinito y dependerá la vitalidad de un estudio histórico pues de las preguntas que el presente le formule al pasado, y yo creo que todavía hay muchas cosas que preguntar. Pero efectivamente la producción historiográfica ha sido muy rica, se han hecho aportaciones muy ricas, de manera que puede uno quedar
o muy, o por lo menos medianamente satisfecho con todo lo que se ha hecho en torno a la Revolución Mexicana. En cambio, siempre sentimos que el siglo XIX como tema de estudio estaba un tanto cuanto descuidado y de repente se vuelca mucha gente a estudiarlo. Inclusive hace poquito, esto es un dato fresco de hace 3 semanas, más o menos, o 4, cuando mucho 3 semanas, me informaban de los temas de tesis que se están elaborando en una maestría, que nada más había 2 temas sobre asuntos de revolución frente a creo que 15 o 17 de temas del siglo XIX. Y también una disminución de temas de colonia frente al 92, en donde los temas coloniales subieron mucho, y después el siglo XIX es tema de rescate. Y hacia ese lado se está yendo la búsqueda de legitimidad histórica del Estado mexicano. Se está canalizando más hacia atrás para encontrar raíces desde el siglo XIX, que van también un poco en consonancia con muchas reformas constitucionales a la Constitución de 17, que van más en el espíritu de la Constitución del 57 que la del 17. Entonces, pues nada de esto es gratuito. Muchos autores y demás, ¿qué papel jugó en relación con estas posibilidades de recordación, invención, rescate? Bueno, es recordación, porque en gran medida está escrita por gente que la vivió. Les toca ser recordadas. A mí me interesa mucho la novela de la Revolución, porque en términos cuantitativos, es una novela, es un relato crítico de la revolución o de los resultados o los alcances de la revolución. Yo creo que temáticamente, si se hiciera un análisis cuantitativo de la producción así llamada de novela de la Revolución Mexicana, es preferentemente villista. Una gran mayoría de novelas son villistas. Y obviamente están vistas como la epopeya de una facción derrotada y dan mensajes que van opuestos al discurso triunfalista oficial. Inclusive, uno de los pocos novelistas de la Revolución Mexicana, digamos de la facción vencedora, el general Francisco L. Urquizo, en sus novelas más radicalmente revolucionarias como Tropa Vieja, plantea una perspectiva muy escéptica del involucrarse en la revolución, dado que es una novela que recoge la experiencia de los de la leva, que no sabían para qué, por qué estaban luchando, que son víctimas totales de las circunstancias. Entonces, pues los resultados no son muy buenos. Es una novela muy crítica, o el famoso, bueno, Donzuela, siempre igual, más inclinado al grupo villista, en donde no se ve un triunfo de la revolución para la gente de abajo. Es una novela crítica en general, la de la revolución frente al discurso oficial. Es muy rica en ese sentido. Desde luego hay también una que otra novela más, digamos, que exalta, pero tiene esta riqueza muy grande de no ser optimista, sino todo lo contrario. Y hay ejemplos pues muy grandes, por ejemplo Andrés Pérez Maderista, que dice en un momento dado: si cae águila me voy con estos, si cae sol me voy con los otros. Entonces demuestra que no había la convicción revolucionaria, sino la revolución vivida como personal, a ver qué destino, a ver a dónde nos llevan estos, ¿no?
Pero por otro lado, la verdadera épica de la Revolución Mexicana está ahí, una épica que exalta no al caudillo sino al participante, es decir, es una, la riqueza de toda novelística es que recoge a la gente de carne y hueso frente a la otra que va más en el tono de la plática que yo les acabo de dar ayer y hoy, en el sentido de que me estoy refiriendo pues a las cúpulas, a los productores de ideologías, y en cambio el novelista se va sobre la gente de a de veras y nos da una dimensión de realismo más grande, y al mismo tiempo le da la dimensión épica que nunca tiene la historiografía revolucionaria. Tal vez volvemos a encontrar épica en alguna que otra obra revisionista, como la visión de los zapatistas de Uomac, la visión de los cristeros de Jean Meyer, pero no en las historias pues más oficiales, que son la historia de los jefes, de los cuadros dirigentes, y pierden pues toda posibilidad de dimensión épica. Ahí está la riqueza de la novela de la Revolución, que habla pues por igual de vencedores y vencidos, pero sobre todo de gente de carne y hueso. Eso es lo rescatable, ¿no?, en las novelas de Las Campobello y de Don Mariano, incluso digo el general Urquizo, que era pues de los pocos gentes del régimen que a la hora de entrarle a la novela bien, pues le toca comprometerse más con una autenticidad popular, o le toca también ser perseguido. Un relato que a mí me gusta mucho de Urquizo es el México Tlaxcalantongo, en donde reproduce cómo se vio él como perseguido. Y también yo creo que eso, no es que forzosamente el derrotado y el perseguido sean auténticos y los otros no, pero pues el discurso es el discurso y le salen mejor las cosas a los vencidos que a los vencedores. El discurso del vencedor no tiene esta autenticidad, esta mayor profundidad. Sí. Artísticamente, aparte de la pintura mural y de la novela, ¿la Revolución artísticamente produjo algún otro encauzamiento así valioso, aparte de estos dos? Mire, me deja pensando un poco, porque la función de la década revolucionaria, quién sabe si sea de la Revolución Mexicana. Me refiero a Saturnino Herrán y a Ramón López Velarde, que obviamente la realidad revolución dejó algo en su obra, pero para mí venían de atrás. Y bueno, desde luego se incorpora la experiencia revolucionaria. Hay un pequeño texto de López Velarde que se llama La novedad de la patria, es un articulito periodístico muy impresionante que en mucho nos ayuda a entender la suave patria, pero sin ningún temor a decir una blasfemia, la suave patria es rica en elementos reaccionarios. Y lo digo en buena onda. Lo de los veneros del petróleo, el diablo, es el niño Dios te escrituró un establo. Es un mensaje, si ustedes quieren, reaccionario, antimodernista, antiprogresista, y bueno, bellísimo, por otro lado. Herrán igual, son almas gemelas y vienen de atrás. Entonces, como decía ayer, ese hombre talentosísimo que fue Diego Rivera, inventó lo que se le dio la gana, pese a la gran amistad que me une con su hija Guadalupe, no me atrevería a decirlo delante de ella. Su papá es el historiador de la Revolución Mexicana. Don Diego escribió la Revolución Mexicana en murales con todas las mentiras posibles, ¿no?
es el historiador manipulador, pero él efectivamente se llevó la parte mayor, e indudablemente la pintura pues tuvo esa connotación, pero finalmente es una pintura producida despuesito de, no a la luz de, por esta separación. Por eso hablo de Herrán y de López Velarde, que son del tiempo, y los otros ya se suman a, inclusive Diego se la pasa la mayor parte del tiempo en Europa mientras está la Revolución. En cambio, Orozco es otro gran crítico de la Revolución Mexicana, no se la cree, es escéptico, es irónico, y en mucha de su pintura, pues no es de, sino es crítica sobre. Sin embargo, obviamente, la circunstancia Revolución Mexicana es la que propicia el que la pintura mural sea de la Revolución Mexicana, pese a la crítica de Orozco. Ya los otros muralistas sí son, digamos, sí asumen un mensaje de la Revolución Mexicana. Pero Orozco sería un poco como los novelistas críticos de la Revolución Mexicana. Poetas no. Los buenos poetas, pues, van por otro camino, indudablemente. Los contemporáneos están totalmente de espaldas a la Revolución Mexicana. Y si hubo poetas de la Revolución Mexicana, pues qué bueno que ya se olvidaron, porque ¿qué produjeron, no? ¿Cómo se llamaba? Cruz, no. Los estridentistas tienen valores, indudablemente, y eso sí están más casados con la Revolución Mexicana. Ahí habría una posibilidad buena, pero están también muy tamizados de influencias extranjeras, aunque a ellos sí se les daría su pasaporte a la revolución, igual que al grabado y todo. Un cine de la Revolución Mexicana.